Bienvenidos una vez más a Campechanos. Hoy en nuestro trasiego por la provincia de Salamanca detenemos el paso en plena sierra. Hoy hemos venido a descubrir Garcibuey, un pueblo que está sorprendentemente lleno, plagado de artistas que nos van a deleitar con sus cánticos, con sus alboradas y también con sus poesías. No hay cosa para los padres que tengan mayor placer que le respeten sus hijos por muy mayores que estén. Los viejos se quedan, los jóvenes se van. Acompáñenos durante esta media hora porque vamos a acercarles la historia de Garcibuey, su naturaleza, sus paisajes, sus recursos, las historias de sus vecinos y también unas entrañables entrevistas de historias que merecen mucho la pena conocer. Arranca Campechanos desde Garcibuey. A tan solo una hora de camino desde Salamanca se encuentra este municipio, enclavado en plena sierra de Francia y escoltado por robles, castaños, encinas, olivos y madroños. Su término municipal está salpicado por las aguas del Lagón, La Palla y San Benito, que atraviesan Garcibuey con sus cauces. Guarden silencio porque aquí pueden ver, si prestan atención, águilas reales, buitres negros, ciervos, linces o jabalíes. La historia de Garcibuey es realmente añeja. Fue repoblado en los siglos XII y XIII por los reyes de León, como Alfonso IX, artífices del concejo de Miranda del Castañar, al que pertenecía Garcibuey. Si descendemos a la tierra, ponemos los pies en el suelo y nos sumergimos en el encanto de sus calles, podemos ver cómo las construcciones presentan las características típicas de la arquitectura serrana, con además zapatas con perfiles mudéjares. San Antón, las Candelas o el Cristo del Amparo son algunas de las festividades que aquí se celebran por todo lo alto, pero Garcibuey es una fiesta continua, una alegría, un alborozo y la promesa de un pueblo vivo que abre los brazos al visitante. Así nos lo han mostrado sus encantadores vecinos. ¿Aquí de Garcibuey? Sí. Aquí ¿De toda la vida? Aquí nacimos. De la fauna que queda ya. ¿Cómo aquí? Que de la fauna? Sí. ¿Y este es otro? ¿Por qué fauna? Otro más, mira, ese también. Porque esto está ya... Estamos acabando ya. Esto se nos quieren... Buenas, ¿cómo se llama usted? ¿Le puedo entrevistar? Dime. ¿Cómo se llama? Ignacio Jiménez Andrés. ¿Y es usted de aquí desde Garcibuey? Creo que sí, si me admiten, ya no me admiten Cádiz, pero soy de aquí, sí. ¿Y por qué no? Nos dijo en eso. Me dijo que mi madre cuando eso, que me había criado aquí, pero yo ya no me acuerdo cuándo fue. ¿Por qué no sabe? No importa, ni yo. Ni cuando nace ni cuando muere, es cuando te lo digan. Bueno, pero cuando nace sí. Porque te lo han dicho. Ah, bueno, ya no nos acordamos. De eso no sabemos nada. ¿Y qué me cuentan de aquí del pueblo? Te digo que tenemos el estanque mejor de toda la provincia entera. Si queréis visitarlo, lo podemos hacer. Ahí, hacéis, si queréis. Lo vamos a visitar, vamos a dar una vuelta por todo el pueblo, claro que sí. No, pero el estanque está como a... A 500 metros. No, más. Hay que coger el coche. Ah, bueno, pero ya cogeremos el coche y vamos a ir también. Sí, eso sí. Claro, el coche eso se puede sí, mira. Aquí Carlos los acompaña, porque yo tengo ahí una nieta chiquinina y me tiene loco. Está hermosa. Bueno, ya. Pues, ¿qué más me cuentan del pueblo? ¿Qué fiestas tienen aquí? Cuéntenme. Aquí había muchos carnavales. Cuando nosotros éramos chavales, habíamos 70, 80 y no parábamos. Con una que nos pillábamos el domingo, ¿sabes qué te digo?
Teníamos para todo el día, para toda la semana. ¿Una que os cepillaban de qué? Pues de la bebida. Del chancle, me dice por aquí. ¿Cómo se llama usted? Isabel Montero Pereira. Isabel, ¿es usted de aquí de Barcigüey? No, aquí nacida y criada, me han criado aquí. Ah, ¿son hermanos ustedes? Parecen algo, ¿no? Sí, tienen un parecido en los ojos también. Sí, somos hermanos. ¿Y son ustedes hermanos de los que se llevan bien o de los que riñen? Nosotros nos queremos con delirio. ¡Ay, qué bonito quererse con delirio! Reñido, ¿sabes? Algunas veces dice por aquí. Se discute también. Sí que viven juntos, así que no puede ser. No creo que, no, muy bien. No se puede. ¿Cuál es el secreto para llevarse bien con un hermano o una hermana? Tener un poco de lo que debes tener cada uno. Tener un poco uno con otro. Y el otro igual. El quererse hay veces que pasar uno y otro. Esta la he compuesto yo y es que la sierra. Y se titula La sierra se muere. Pues adelante, cuando quiera. La sierra se muere, qué pena me da. Los viejos se quedan, los jóvenes se van. Qué pena tener que emigrar. Dejando su pueblo, su patria y su hogar. Recuerdo la unión que en mi pueblo había, ya solo me queda la melancolía. Justicia no hay, está corrompida, el pobre a pedir limosna, el rico a vivir la vida. La sierra se muere, qué pena me da, los viejos se quedan, los jóvenes se van. La sierra se muere, qué pena me da, los viejos se quedan, los jóvenes se van. Voy a contar para ustedes, con orgullo y humildad, esta larga poesía pasada en la realidad. Fuimos niños, igual que todos ustedes. Teníamos buen respeto sin tener tantos placeres. Entonces era sagrado contestar a los mayores, que con mucha educación respetábamos a los mayores. Fuimos muy poco al colegio, hay que decir la verdad, pero sí nos enseñaron a saber y respetar. Ahora estudian muchos años, tienen que tener cultura, pero llegando a un respeto no hay ninguna asignatura. Sí debieran de tenerla, se valió los profesores. Que bien debe en un suspenso el que falta a los mayores. Los hijos deben ser hijos, como padres de potencia. Los padres deben ser padres, por muchos años que tengan. No hay cosa para los padres que tengan mayor placer, que le respeten sus hijos, por muy mayores que estén. Se encuentran entusiasmados, llenos de felicidad. Pero si ven lo contrario, lloran en la soledad. Se encuentran entristecidos, constantemente sufriendo, pidiendo por caridad que los debe el Padre Eterno. Y es muy triste y dolorido llegar a ser humano, y no encontrar un cariño al llegar a ser anciano. Triste y dolorido se queda solo el abuelo, llorando gotas de sangre sin tener ningún consuelo. Los nietos a los abuelos los quiere cuando son niños, pero según van creciendo se va borrando el cariño. Si el abuelo le reprende, le contestan enfadados. Tú ya no sabes ni papa porque estás muy antiguado. Por la mañana temprano, dicen muy fuerte y sin duelo. No hay quien duerma en esta casa con la tos del abuelo. Y a muchas series le pasa todo lo que estoy diciendo. Que Dios me lo tenga en cuenta todo lo que estoy sufriendo. Y de ustedes me despido con lágrimas en la vista y le doy un fuerte abrazo a todos los que me escuchan. ¡98 años tiene usted! Estamos en la puerta del humilladero. Y cuénteme, ¿es usted de aquí, de Barcigüey? Soy nacida y criada aquí. Estuve 6 años en San Sebastián. Allí nacieron mis 2 hijos. Y después de los 6 años me vine a Barcigüey. Y aquí me casé con mi marido, que ya está difunto. Y aquí he hecho mi vida. Y tengo 90 años. 90 años tiene ya. Sí, sí. No los aparenta, ¿eh? No lo sé. Por lo menos encima los tengo pasados ya, que ya tengo 3 meses a mayores. Así que, ¿y qué quiere que le cuente? Pues que nos cante algo, por ejemplo, que la hemos oído antes cantar y canta muy bien.
Yo, hombre, y luego cuánto con la Juli, y ese cantar. Ahora le voy a decir una poesía de mi padre, que hace ya más de 40 años, esa poesía. Aquí me tienes, señor, de nuevo otra vez a tus plantas con estos 8 mocitos dispuestos para la danza. Este año los junté pronto, casi sin salir de casa, y fueron a contar conmigo que soy el único que falta. Avisamos a Juan Manuel, empezamos los ensayos y antes de los 8 días tuvo que entrar 2 casados. 2 casados de este pueblo, muy leal y muy serrano, que a uno lo llaman el Pinta y al otro el Zamorano. 2 casados de este puesto, de este pueblo, que se prestan para bailar y saltar. Esto no le coge el miedo ni a Mauro el de Moarrá. ¿Es usted de Garcigüey? Sí, señora, aquí nacida y criada. ¿Y aquí se mantiene usted? Aquí me estoy yo, sí. ¿Por qué Garcigüey es el mejor pueblo? Porque es donde yo nací. Y nos están cantando muchas cosas, ¿usted nos podría cantar algo? ¿Qué me podría cantar? Lo que quiera. Es lo bueno, que puede elegir lo que quiere cantar. yo es que canto muy mal, mire usted. ¿Canto usted muy mal? No, sí, me lo creo yo. Sí, sí, canto mal, sí, es verdad. Bueno, pues entonces cuénteme, ¿qué fiestas celebran aquí en Garcigüey? Aquí celebramos el 14 de septiembre, que es la fiesta del Cristo. Luego San Andrés, que es el patrón del pueblo, que es el 30 de noviembre. Y luego pues ya pues todas las fiestas normales. Celebramos las candelas, la Ságueda, toda esta fiesta, San Antón, todas estas fiestas así. Y han celebrado, me dice, las Ságuedas. ¿Usted ha sido, sí, alcaldesa alguna vez? No, de eso, es que no existe, no existe alcaldesa ni... Ay, ¿cómo funciona entonces? Pues funciona que nos hacemos la fiesta, hacemos el chocolate, la merienda y ya está. Nos juntamos. Sí, señora. ¿Dónde va la mi morena? ¿Dónde va la reina? ¿Dónde va la mi morena? A la fuente va por agua. A la fuente va por agua. Y un galán me la entretiene. Y yo la salgo a esperar por ver si viene o no viene. ¿Garcigüey o de Salamanca? ¿O de dónde sois? Yo de aquí, yo de Salamanca. ¿Y qué, habéis venido ahora de vacaciones o cómo? Contadme. Sí, de vacaciones. ¿Y qué tal se lo pasa una en Garcigüey? Bien. ¿Os divertís mucho? Sí. ¿Dónde soléis ir a jugar? Al parque. Por todo el pueblo también. ¿Y aquí hay peñas o en fiestas? Sí. ¿Vosotros sois de alguna peña? Sí. ¿De cuál? Sin Metas. Ah, las dos en la misma entonces. ¿Sois familia, amigas? Amigas. ¿Que le pagan algo? Ya, pero es que nosotros no podemos pagar. Ah, ¿no podéis pagar? No. Me cago en la parcerilla. Si usted nos pasa una minuta muy grande, tampoco. ¿Una? Un caché muy grande. Ah, no, yo no sé caché, hija. Bueno, que voy a decirte yo que... ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Dori. ¿Dori qué más?
Dori Andrés. Dori Andrés, Dori Andrés, que nos van a dar con el balón. Dori Andrés. Dori Andrés, me está sacando ya. Si quieres, sí. Uy, sí, bueno. Dori Andrés, estás estupenda, pero no, toda, pero no me separe el micrófono, Dori, por favor. Ay, ay, bueno. Pero no me separa el micrófono, que no se la escucha. Que no la voy a pegar. ¿Qué le diga? Que sí, es usted de Gartiboy. Sí, soy de Gartiboy, nacida en Gartiboy. Criada y todo, ¿verdad? Todo, criada también en Gartiboy. ¿Casada en Gartiboy? Casada en Gartiboy. ¿Con uno de Gartiboy? Con uno de Gartiboy. ¿Qué tienen los hombres de Gartiboy? Muy buena pinta, todo muy bueno, todo muy bien, todo muy bien. ¿Y hace cuánto se casó usted? Pero no me separe el micrófono, que de verdad no le voy a hacer daño. No sé dónde pone las manos, guapa. Bueno, pues me casé en el año 1900, nací en el 1939. ¿Y me terminó la guerra? Sí. ¿Usted nació cuando terminó la guerra? Antes de terminar, nací en el 18 de enero. Ah, entonces sí, entonces todavía quedaban unos meses. De enero, sí. Entonces luego me casé en el 1962. Uh-huh. Tengo cuatro hijos. Cuatro hijos maravillosos por su madre, ¿eh? Vamos a mandarle un saludo a los hijos, claro que sí. ¿Cómo se llaman sus hijos? Mi hijo se llama uno Augusto, otro Toyi, otro José Manuel y otro Manolo. ¿Tiene nietos? Ocho. ¿Ocho nietos? Ocho nietos, sí. Y bueno, pues también le saludamos a los nietos, claro que sí. Saludo, hijos. Y un beso fuerte. Ay, pero yo solo aquí. No, hombre. De todas. Pero es que ahora la vamos a grabar con todas. Pero yo quiero antes que me cuente cómo recuerda el pueblo cuando usted era joven. No, ay, muy bien, muy bien. Lo recuerdo muy bien. Estaba una vida... Yo pienso que mejor que ahora, porque ahora somos unas analfabetas ya con móviles, con todas esas cosas, y nosotros de todas esas cosas no sabemos. Pero no saber de eso no significa ser analfabeto, ¿eh? Bueno, ustedes saben muchas cosas que hoy en día los jóvenes no sabemos. Ah, sí. Y nos haría mucha falta. Ah, también, pues claro que sí, claro que sí, claro que sí. Creo que son ustedes muy sabios y les tenemos que escuchar más. Sí, sí, bueno, bueno. Claro que sí. Bueno, ¿qué queréis saber más? Pues nada, ahora ya si quieren le dejamos que se ponga. Ah, no, tengo una pregunta más, que usted me dijo que se casó con uno de Gartiboy. ¿Y dónde iban aquí a conocerse? ¿Tenían baile, salón de baile? Baile. Y el día de las águedas íbamos a sacar a los novios a bailar nosotras. Los días que no era águedas, pues eran ellos los que iban a sacarnos. Pero el día de las águedas éramos nosotros los que íbamos a sacar a los mozos. Y entonces, si alguno nos gustaba, pues íbamos en busca de él. Bueno. Sí, nada más eso. Qué bonito, qué bonito. Sí, muy bonito. Muy pues bonito. Pues ahora ya la dejo que se ponga con ella. Muchas muy gracias. Muy bien, igualmente, igualmente, venga. En el hogar de los pensionistas. ¿Y qué están ustedes preparando por aquí? Que veo unos panes muy grandes. Se hace fiesta, estos días se hacen fiesta. Y hacemos el limón, hacemos carne, hacemos... Y pasamos aquí el 3 días. Hoy, mañana y pasado. A ver, pero háblenme de uno en uno porque si no, no se les escucha bien a todos. Por aquí, cuéntenos qué es esto que están haciendo. Vamos a hacer el limón para comer ahora. Luego cabrito. ¿Cuánto tiempo llevan aquí cocinando por aquí? Desde las 11 de la mañana estamos para aquí. ¿Y hasta cuántas horas pasan ustedes? ¿Cómo? ¿Cuántas horas pasan ustedes aquí cocinando? Pues hasta las 2 de la tarde que vamos a ir a comer. Luego nos quedamos aquí a echar a la partida y a jugar a las cartas. Y por aquí cuéntenos, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se llama usted? Francisca, Paca. Francisca, Paca, ¿qué más? Pereira. Venga. Paca Andrés. Paquita Andrés. ¿Qué edad tengo? No, Paquita Andrés. Paquita Andrés, Paquita Andrés Pereira. Paquita, y cuénteme, ¿usted qué está haciendo? ¿Pelando ajos, por lo que veo? Pelando ajos estaba. La acabamos de interrumpir. No. Tengo tiempo, hija, de pelarlo. ¿Y por aquí a quién tenemos? Cuénteme. Yo ayudando a las mujeres, simplemente, nada más. ¿Cómo? Dándole a partir la carne. Muy bien, pero tan dura está la carne que necesitamos un hacha, ¿no, hombre? Esto sí, eso está muy duro. Si no se parte con eso, no hay forma de partirlo. Claro. Pero bueno, Un trocito de madera y ahí con el hacha, pues ahí la partido. ¿Y su nombre y apellido que no le he preguntado? Javier Alba Martín. Bueno, venga, Alba Martín. Ya te digo.
Eso, muy bien. Pues que venga alguien por aquí a enseñarme lo que tienen ustedes, por favor. Que yo estoy viendo aquí una cazuela con mucha carne. A ver, usted me lo enseña por aquí. Esto es cabrito. Cabrito. Y hay que guisarlo y preparar las cosas para cuando sea la hora de la comida, pues comer. Aquí extendemos una mesa. Y aquí ustedes han echado tiempo, ¿eh? Porque en partir todo esto se echa tiempo. Hay que hacer las cosas. Por eso reniego, me enfado. ¿Por qué se enfada? Porque hay gente que está por ahí haciendo la fiesta y aquí no viene nadie. Siempre, ¿y luego vienen a comer? Siempre la misma. No creas que... Soy la presidenta de los mayores. ¿Cómo se llama usted? Satur. Ya llevo un... ¿Satur qué más? Martín. No, bueno, además, ¿para qué te iba a decir él? No me quiere decir el apellido, no se lo ponemos. Por si acaso me vienen en busca mía. ¿Pero quién va a venir a buscarla? Alguien que... ¿Alguien malo no? Que comprenda que lo he hecho mal. Pero nadie puede... Usted no puede haber hecho nada mal con esa cara y esa mirada que tiene de bondad. ¿Quién va a venir a recriminar nada? Es más genio, pero se acabó. Bueno, hombre, pero... permanece como la funeraria, todos los días. Bueno, pero es que no, el mal genio no es malo. Eso sí. A veces hay que sacarlo, si no luego nos toman por el pito del sereno. Eso creo yo. Claro. Ahora hay una cocina ahí, que la ha hecho el ayuntamiento, que nos dicen, pero nosotros estamos acostumbrados a hacerlo sin darle guerra a nadie. Nosotros lo no, suciamos. Ya, que ya lo no sé. Pasa nada. Si no me han dicho que vayas. Hasta ahora que eso ha empezado a funcionar, pues lo hacemos siempre aquí siempre. Lo hemos hecho aquí. Que es verdad que se hizo local y que tenemos una cocina, pero que no está amueblada, ni tiene fogón ni nada, nos tenemos que apañar un poco así. Yo no pero sé que cómo vamos, está que aquello. Nosotras somos de las que nos apañamos. Sí, nosotros hacemos lo que sea para no dar guerra y no molestar. Y lo bien que huele, ¿eh? Oye, pues si fuera dentro un rato, cuando oliera el cabrito ya huele mejor. Bueno, ¿y a qué hora dicen que es la comida? A las dos. A las dos y media. Bueno, pues nosotros nos quedamos por aquí. Eso sí, bueno, pues os invitamos a comer. Yo se lo digo de broma, pero... No, pero si queréis, de verdad. Pero enhorabuena porque hacen una gran labor en el pueblo, que esto es un trabajo. Al menos, ese es el único hogar casi yo diría de Salamanca, que se abre todos los días para echar la partida. ¿Todos los días? Todos los días. Ahora mismo están esas dos señoras ya con 90 y tantos años. Y hay otra señora que ha estado con vosotros que tiene 98, 98, fíjate. La que le echó la poesía. Sí. Bueno, pues esa señora y otras y nosotras venimos todos los días a echar la partida. Todos. Y es que yo lucharé todo lo que pueda para que esto no se cierre. Porque el hogar de día lo tienen aquí, las personas mayores. Eso es lo... perdón. Tienen aquí el hogar de día. Están aquí un par de horas, desde las 4 a las 6 y media, a las 7. ¿Dónde va el mejor que estén aquí? Entretenidas, hablando con unas y con otras. Yo para mí, lucharé por ello hasta el final. El día que me salga, se acabó. Pero de momento voy a luchar por ello. Y nos está costando mucho. Porque hay a quien le gusta colaborar y a quien no. Y te desesperas un poco. Pero bueno, con sacrificio se consigue todo. Pues que sigan con esa lucha. Sí, lo vamos a intentar. Desde luego lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar. Porque es que yo, para mí, es una de las cosas más maravillosas que no, ya te digo, hay poquitos pueblos de la provincia y de la sierra ninguno. Pues aquí nos encontramos con Felipa San Gabriel Sánchez frente a la iglesia parroquial de Garcibuey. Cuéntenos, Felipa, ¿a quién está dedicada esta iglesia? A San Andrés. Aquí el patrón del pueblo es San Andrés.
pero luego se celebran muchas fiestas, la fiesta del Cristo, que es la también monumental, pero la del pueblo es San Andrés. Aquí se vive aire puro, se respira bien y vivimos a gusto con lo poco que tengamos. El que no se conforma es porque no quiere, que si no, para todo el mundo hay, ¿sabes? Garcigüey tiene unas vistas privilegiadas también. Preciosas, preciosas. Se ve todo. Yo desde casa veo la Sierra de Béjar, veo todo y todos los pueblos estupendamente. Sí, está muy bien, esto Garcigüey está muy bien. Para todo el que quiera venir, que vengan muchos, que aquí son bien recibidos y el que viene no se quiere ir luego. Está pasando a nosotros ya, efectivamente. ¿Eh? Así es. Y le iba a preguntar, ¿usted se casó aquí? Sí, me casé aquí, en esta iglesia. ¿En esta iglesia? Y en esta me bauticé. También. Y aquí se bautizaron mis dos hijos también. También los hijos. También, o sea que esta iglesia tiene para usted mucho significado. Mucho significado, hija, sí, sí. Ya somos mayores y hemos visto mucho, hemos pasado mucho y lo que nos toque, que pasar. Lo principal ya se fue, pues. Ya. Y las cosas que nos quedan a todos nosotros, los que venimos ahora aquí a aprender de todos ustedes, que no les escuchamos lo suficiente. Sí, 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 porque nosotras cuando teníamos 9 años yo iba a lavar para la gente al pueblo, al río, que lo tenemos para allá abajo. Ahí todo el día lavando en el río de rodillas. Subías luego con la tajuela, cargar la cabeza. Y bueno, hemos pasado, ya te digo, qué bien, pero bueno, somos felices así. Porque el que dice que el que no se conforma es porque no quiere. Porque todo el mundo tiene que conformarse con lo que tiene. Lo que es que somos tan malos en los pueblos ya que si a cuenta de políticas, pues si somos pocos y mal unidos, es mejor que la gente se adapte a lo que hay y ya está, y vivir todos juntos, todos en unión, que es lo que hay que es lo que hay que hacer. Pero bueno, yo me gusta vivir con toda la gente. Bueno, pues muchísimas gracias por recibirnos aquí en Garcigüey. Gracias a vosotros también. Ha sido un placer. Que tengamos salud todos y que a otro año nos volvamos a ver. Porque esto también necesitaba que alguien lo vea, porque salga en los sitios. Que se vea en el resto de Castilla y León. Claro que sí, por lo menos. Yo cuando veo Villanueva, pues me da gusto verlo. O igual me da gusto, más justo, bueno, igual. Porque son pueblos que nos hemos querido mucho siempre. Siempre se han querido mucho estos pueblos. Eran muy socorridos, pasaba algo en Villanueva, todo el mundo corría, y si pasaba en Garcigüey, pues igual venían los de Villanueva. Así que somos todos muy queridos, sí. Pues nosotros también nos vamos con una gran sensación de cariño. Con el alcalde de Villanueva, mi marido trabajó con su abuelo toda la vida en Villanueva, con Javi, o sea, su abuelo de Javi. Nos llevamos muy bien. Nos llevamos muy bien. Pues sí. Ha sido bueno. Un placer conocerla. ¿Me va a permitir que la dé un abrazo? Sí, hija, sí, porque sí. Es que aunque sean dos. Claro que sí. Isabel, cuéntanos, ¿de dónde eres? Yo nací en Salamanca. Mis padres son de aquí. Mi padre murió hace ya 9 años, va a ser ahora, pero nosotros las raíces las tenemos aquí todos de aquí, de Salamanca. ¿Y habéis estado fuera y habéis vuelto al pueblo? Estuvimos viviendo más de 30 años en el País Vasco, en Durango. Nos venimos aquí a vivir a Salamanca y luego, pues, por circunstancias de la vida, pues estamos en Salamanca. Pues desde aquí, desde este callejón que tenemos aquí en Garcigüey, vamos a despedir nuestro programa de campechanos de esta semana, en el que hemos intentado transmitirles de la mejor manera posible nuestros sentimientos de este pueblo. Nos hemos sentido como en casa, como una familia, recuperando tradiciones antiguas, cánticos, historias humanas que hay detrás de cada uno de sus vecinos y, sobre todo, tratando de trazar este pueblo de Garcigüey para que ustedes pues lo valoren y vengan hasta aquí y mantengan muy vivos nuestros pueblos, porque recuerden que para mantenerlos vivos los importantes somos nosotros, tenemos que visitarlos y mantener viva la provincia de Salamanca. Así que nos despedimos y nos vemos en el próximo programa de Campechanos, como siempre en la 8 Salamanca, así que no nos fallen, que pasamos lista. Adiós.
Adiós a todas, venga. ¡Adiós!